Sol, playa y río aquí y arrancamos con esta nueva edición de Regatas TV. Así arrancamos, damos inicio a este programa de Regatas TV, el último programa del mes de febrero. Ya se va despidiendo el verano, se van despidiendo las vacaciones, lamentablemente se va terminando, pero bueno, lo que no se termina, por supuesto, es este programa institucional del mejor club del Nordeste, el único club que tiene un programa de televisión con toda la actualidad, toda la información, todo lo que necesitas saber del club de Regatas Corrientes. Para comenzar, como siempre, vamos a presentarnos. Quien les habla, Gastón Balsan Giacomo. Ahí detrás de cámara, el señor Diego Pucho López. Y voy a presentar a mi compañera, como siempre, María Celeste Núñez Camelino. Muchas gracias, Gastón, por la bienvenida. Ya sabes que es todo un placer para mí acompañarte en esta emisión de Regatas TV, como todas las anteriores que estuvimos juntos, con mucha información, programa cargado, tanta información tenemos que vamos a dejar también alguna para la semana que viene porque no nos entra todo, así que vamos a meternos de lleno ya en esta emisión de Regatas TV. Grande, Celes, nuevamente aquí, nuevamente acompañándonos los dos mutuamente, haciendo esta nueva edición de Regatas TV. Y ahora, para comenzar ya con toda la actualidad, todo lo que corresponde, ¿no?, al club de regatas, justamente nos metemos en la natación y más precisamente la natación aguas abiertas. Aquí tenemos el río Paraná, porque el equipo justamente, ¿no?, de natación del club de regatas estuvo presente en la competencia Malvinas Arasatí, torneo que se disputó el pasado domingo en las inmediaciones de la playa Malvinas hasta la Arasatí, justamente hasta el final del tramo de la playa Arasatí, donde los nadadores regatenses animaron la competencia, como siempre. Ignacio Salazar, Martina Sá, Valentino Greati y Sofía Fernández se llevaron múltiples podios, muchos trofeos, muchas medallas. Así que bueno, Pucho estuvo allí en la playa para conversar con ellos ese día de la competencia. Vamos a ver lo que nos contaban. Bueno, estamos con los chicos del Club de Regatas Corrientes. Vamos a hacer una nota con buena onda. Chicos, saluden. ¡Grito! No van a gritar porque están fundidos, porque acaban de competir nada más y nada menos que una primera edición. Es la primera edición del 2021 de Aguas Abiertas. Bueno, ¿cómo están? Van a presentarse uno por uno. Bueno, yo soy Sofía Fernández, tengo 16 años y bueno, esta es la primera vez que nado esta carrera y la verdad me gustó mucho, fue una nueva experiencia. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo estaba el agua? ¿Cómo largaste? ¿Cómo fue tu performance en el agua? Y bueno, la verdad me sentí re bien. La primera vez que nado aguas abiertas fue en el Regatas, pero bien, es diferente. Fue a favor de la corriente, así que mejor. Y bueno, casi me mato ahí en la entrada, en la salida, pero bueno. Cosas que pueden pasar. Sí, bueno. Y eso nomás. Todo muy bueno. Grande. Bueno, una amiga de la casa, ya del programa, Atelén Cueva. ¿Cómo estás, Ate? ¿Cómo te fue? Hola, me fue súper bien. Al principio tuve unas complicaciones con la boya. Me metí abajo de la boya sin querer, con la gente me vino y me trajo y me metí abajo de la boya. Y me costó un poco salir ahí, pero le remonté después. Bueno, ¿y el sprint final cómo estuvo? El sprint final, cansada ya, pero di todo lo que pude. Bueno, Marti, ¿cómo andás, Marti? Hola, muy bien. A mí me gustó mucho la carrera porque fue corta, pero así todo me cansó mucho. Y para el cierre final ya terminé de dar todo lo que me quedaba. Bueno, la misma pregunta, ¿no? En el sprint final, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estaba tu aire, tu oxígeno? Ya estaba demasiado cansada para el último tramo y trataba de mirar bien dónde, para cómo ver dónde cerrarme. Y me llevaba un poco la corriente, así que me costó ese tramo final, pero terminé bien, por suerte.
uno de nuestros nadadores estrella del Club de Regatas es nada más y nada menos que Nacho. Hola, hola, soy Ignacio Lazar, tengo 16 años. Nada, hiper mega contento por el resultado, ya que pude lograr salir primero en la prueba. Era de 1500 metros la prueba de agua abierta. Bueno, nada, súper contento, el sprint final bien también, pude llegar con toda la fuerza y bueno, muy contento por el resultado. Es buenísimo, ¿no? Poder tener esta experiencia después de un año que pasamos, del estancamiento. Bueno, vos venías de una competencia hace muy poco, pero el poder nadar acá, salir de nuestra casa, estar aquí cerca, también sensaciones lindas que pasan, ¿no? Sí, no, hermoso, la verdad que poder volver a competir acá en la parte de corriente, y que buenas las cosas, agua abierta, los eventos importantes, todas esas cosas me pone ahí primero contento y me motiva a seguir nadando y a meterle ficha. ¿Cómo estás, Valen? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? La primer pregunta de Valentino, ¿qué chapas, Valen, eh? ¿Qué chapa? ¿Qué pelo? ¿Qué peluca? No hay tiempo para cortarse. Bueno, ¿cómo te fue, Valen? Bastante bien, creo que llegué en el quinto y bastante contento, ya que es mi primera vez acá nadando en Arasatí y bastante contento. Valen, te conocemos desde muy chiquito, pero ¿cuántos años tenés ahora? 14. ¿14? No, ya estás viejo, Valen, ya no sos ningún pibe. Dentro de poco cumplo 15. Bien, chicos, vienen los 15 años de Valentino. Bueno, no, te invite. Bueno, contanos tu experiencia, cómo saliste, cómo fue el trayecto global y el último sprint, el sprint final. Salí bastante bien, después me costó un poco avanzar porque me perdí un poco, no sabía por dónde guiarme, pero bastante bien, y el sprint final me costó salir a correr, pero no, bastante bien en general, todo muy bien. Valen, te felicitamos. Muchas gracias. Nachito, recordanos, ¿cómo terminaste? ¿Cómo? ¿Cómo terminaste? Cansadísimo, pero primero. Íbamos al puesto. ¿Cómo terminaste? Primero. ¡Primero! ¡Aplauso para nuestro nadador, Nacho! ¡Qué grande! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Nacho! Muy... Permiso, muy poca voluntad de la hinchada. Bueno, felicitarte. Esto realmente es meritorio. Recordar a toda la gente cuántos años tenés. 16. 16 años con una trayectoria increíble. Estuvo duro. Los chicos por ahí tuvieron algunas complicaciones, vos también. Pero bueno, esto es parte del circuito, ¿no? Obvio, sí, es parte del circuito. Y bueno, en agua abierta no sé lo que puede pasar por el tema de la corriente, esas cosas, y se le puede complicar. Pero bueno, súper bien. Nachito, muchas gracias y saludo a los que quieras. A Leo Cabral, a mi psicólogo Germán Black y kinesiólogo. ¿Cómo se mete el chivo? Bueno, Marti, saludos finales. Saludos a lo mismo a Leo, mi entrenador. Gracias a la subcomisión de natación y al Club de Regata Corriente por el apoyo. Y al departamento de prensa. También. Ah, bueno, gracias Marti, gracias. Chicas, saludos finales. Saludos al departamento de prensa. Gracias. A Leo, nuestro entrenador, al club por el apoyo de siempre y a mi familia. Lo mismo. Idem. Mi amor, ¿y vos? ¿Qué? No, chicos, felicitarlos y a seguir nadando, porque natación es una de las disciplinas más lindas del club. Como siempre digo, arranca desde muy chiquito y es como un seguro de vida que sepan nadar y después se van metiendo en distintos planteles. Así que chicos, ¿les parece? Cerramos con un aplauso para todos, ¿sí? Fuerte el aplauso para los chicos del Club de Regatas Corriente. ¡Bravo!
la actualidad de Regatas TV y con toda la información que tiene que ver con el Club de Regatas Corrientes. Nos metemos ahora en la disciplina Sestobol. Nosotros estuvimos allí en el comienzo de la pretemporada oficial del 2021. ¿Por qué? Porque la disciplina recibió elementos deportivos para justamente realizar su práctica correspondiente, colchonetas y conos, entre otras cosas que la Secretaría de Deportes aquí del Club de Regatas Corrientes otorgó a la disciplina para un comienzo de pretemporada de la mejor manera posible. Vamos a ver las mejores imágenes que hizo Pucho López y también hablar con los encargados de justamente la Secretaría de Deportes, que nos contaron cómo vienen encarando este 2021 en materia de actividades deportivas. Bueno, estamos con el profe Jorge Espósito, director de deportes del Club de Regatas Corrientes, para hablar en esta ocasión de la entrega de elementos deportivos que se le ha hecho, ¿no?, a la disciplina de cesto, justamente para que realicen la pretemporada, ¿no, profe? Sí, realmente, bueno, comenzamos un año nuevo, vamos a decir, con la disciplina cestobol, porque tenemos todo nuevo, profesores nuevos, es decir, han renovado la plantilla de profesores y obviamente que al tener aire nuevo, aire fresco, se renuevan también las esperanzas y las ganas de trabajar. El cesto siempre fue una de las disciplinas que más aportó acá en el deporte de la capital y bueno, se le ha comprado numerosos elementos que valla, pesa, mancuerna y un kit de saltos, colchonetas, que viene bien para la pretemporada que ellos están haciendo durante toda esta semana y parte de la otra. Así que muy contento por la afluencia de chicos y que van a asistir a esta pretemporada. Un deporte aquí en el Club de Regatas que siempre está, que deja bien posicionado a la entidad. Sí, eso es el sestobol. Como decís vos, siempre estamos ahí en campeonato y subcampeonato y en torneos nacionales que también tenemos la posibilidad de ir creciendo y tomando más experiencia. Así que nosotros estamos muy contentos con la disciplina y hay otra cosa más importante, que es una de las pocas disciplinas para mujeres que tenemos acá en el club y para chiquitas a partir de los 6 años en adelante y bueno, y después están el grupo de primera que siempre dejan buenos logros. Así que muy importante para la institución el cupo de mujeres que lleva a veces a los campeonatos que van o que participan, dejan bien parado a la institución. Bueno, Jorge Espósito, muchísimas gracias por su tiempo y como usted dice, ¿no?, que este sea un gran año para el Club de Regatas Corrientes. Exactamente, un gran año y bueno, lo que te quiero decir que la pandemia a nosotros nos ha enseñado muchas cosas y bueno, creo que el aprendizaje fue muy bueno porque nos has unido más al deporte y a todo el club también y a todos los que trabajamos acá. Así que siempre hay que buscar el lado positivo. Muy bien, pasaba entonces los elementos que recibió la disciplina de cesto y vamos a otro deporte similar porque nos vamos a meter en el básquetbol. ¿Por qué? Porque se viene el debut de los chicos de la Liga de Desarrollo del Club de Regatas en el torneo federal, un gran torneo, torneo con equipos de mucha jerarquía, jugadores de calidad, de suma experiencia y también, ¿no?, este nuevo formato con equipos que van a tener sus representantes de Liga de Desarrollo. Este es el caso del Club de Regatas Corrientes. Nosotros hablamos con tres de los protagonistas, con Rey Abad, la nueva incorporación para afrontar este torneo, el dominicano de 19 años que va a aportar mucho, sobre todo, ¿no?, en lo que es la zona pintada con su altura. También con Tobias Franchella y por supuesto con un hombre de la casa, un chico, ¿no?, que lo conocemos desde los pañales, con Ignacio Marcó. Bueno, estamos con Rey Abad, nuevo jugador del Club de Regatas Corrientes para disputar este torneo federal que se viene, un nuevo campeonato. Y bueno, Rey, primero preguntarte, esta primera estadía aquí en Corrientes, ¿cómo te está tratando? ¿Te gusta la ciudad? ¿Te gusta el club?
Bueno, por ahora yo veo todo muy bien, veo que es un buen club para el desarrollo, un buen equipo donde sé que podré ganar mucho conocimiento y podremos avanzar como equipo y como persona también. Bueno, los compañeros, los chicos, la mayoría ya vienen jugando juntos hace mucho tiempo, son todos chicos aquí del club. ¿Cómo fueron los primeros entrenamientos? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo se formó el grupo? Me trataron al principio como si ya era uno de ellos. Llegué y ya de una vez me acoplé, no fue nada difícil. Bueno, también preguntarte, ¿no? Porque se viene el inicio del torneo, el próximo día ya van a estar jugando frente a Oberá, lo que es el inicio, ya el comienzo, la primera fecha de este nuevo torneo, donde van a jugar contra equipos como ustedes de jóvenes y también contra equipos de jugadores de mucha experiencia. Sí, nosotros queremos demostrar de lo que somos capaces. Sé que nuestro equipo tiene un gran nivel y que podemos hacer una buena competición y demostrar de qué estamos hechos. Bueno, estamos con Tobias Franchella para hablar un poco de lo que se viene, que es el inicio del torneo federal, primer duelo contra Oberá. Y bueno, Toby, preguntarte, primero en este espacio de pretemporada, ¿han jugado algunos amistosos? ¿Cómo estás viendo al equipo? Bueno, la verdad que bien, esto amistoso nos sirvió mucho para descubrir la identidad de nosotros como equipo, a lo que vamos a jugar, que es ser intenso, correr toda la cancha, presionar, que ellos no jueguen sucio. Y bueno, ya afilando las máquinas para el debut de mañana, así que nada, preparándonos con todo. Bueno, además también una oportunidad importante, ¿no? Porque el federal en esta oportunidad va a reunir equipos jóvenes como ustedes de Liga de Desarrollo y también equipos con mucha experiencia, ¿no? Como es tradicionalmente este torneo. Sí, bueno, a nosotros más que nada nos va a servir muchísimo para ganar toda esa experiencia contra los equipos que tienen jugadores con mucha carrera. Nosotros, bueno, venimos entrenando bien y sabemos que va a ser un torneo duro, que vamos a tener que luchar todos los partidos, pero sobre todo para el crecimiento nuestro nos va a servir un montón. Así que todos estamos muy contentos por esta oportunidad que tenemos y esperemos hacer un buen torneo. Bueno, estamos con Ignacio Marcó, un jugador de la casa ya toda la vida aquí en el Club de Regatas Corrientes. Y bueno, ahora se va a venir una nueva competencia nacional, grandísimo nivel, ¿no?, en esta competencia. Y el viernes se viene el debut contra Oberá Tenis Club, justamente, ¿no?, en la ciudad misionera. Sí, va a ser un debut lindo para medirnos, para ver cómo estamos y vamos a tratar de hacer todo lo que hacíamos en el entrenamiento. Bueno, Nacho, si bien ustedes por ahí como equipo ya vienen jugando hace mucho tiempo juntos, la mayoría en Liga de Desarrollo, en torneos locales, bueno, ahora se viene un desafío mayor porque es el torneo federal, que además de tener algunos equipos de Liga de Desarrollo como ustedes, equipos juveniles, digamos, va a tener equipos con mucha experiencia, equipos tradicionales en la categoría, jugadores de calidad, de mucha trayectoria ya en el básquetbol. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Sí, es un torneo que pasa a ser profesional y la verdad está muy bueno para medirnos con gente, como vos decís, experimentada. Creo que nos va a servir mucho a todos para sumar un poco de roce y medirnos para ver cómo estamos. Bueno, Nacho, también hablar un poco, ¿no?, de lo que significa para vos esta oportunidad en el individual. ¿Qué objetivos, qué expectativas tenés acerca de lo que se viene? Es una muy, muy buena oportunidad para aprovecharla, más en un torneo así. Y como expectativa, sumar la mayor cantidad de minutos posibles y dar todo para el equipo y el personal también. Bueno, Nacho, muchísimas gracias y esperemos, ¿no?, que al equipo le vaya bien y bueno, a vos también todo el éxito. No, a ustedes muchas gracias. Estamos aprovechando el sol ideal que tenemos en el Club de Regatas Corrientes, pero una persona que sí va a aprovecharlo es Pucho López, porque estuvo en la playa del Club de Regatas Corrientes, cierre de febrero a pleno en la playa de la institución del Parque Mitre. Vamos a ver qué hizo Pucho en la playa regatense, recorriendo y recolectando testimonios de los socios que están disfrutando un verano 2021 a pleno, un veranazo, como dice Gastón. Bueno, es así, Celeste, seguimos en la playa, muy poco. Chicos, ¿cómo andan? Saluden a la cámara, eso. Bueno, ¿nombre? Máximo. ¿Cómo andas, Máximo? ¿Bien? Sí. Bueno, contame, veraneando los últimos días, ya comienzan las clases, ¿cómo pasaste el verano? Bien. ¿Viniste todos los días? Sí. ¿Vos también, nombre? Jerónimo.
Pero, ¿viniste todos los días a la playa? Sí. ¿Casi todos? Sí. Bueno, y ahora que comienzan las clases, ¿estás feliz? No. Muy bien, ¿y vos nombre? Agus, ¿vos también venías todos los días? Alguna. Bueno, ¿y vos también feliz de que comiencen las clases? No tanto. Ah, los chicos. ¿Cómo anda mamá? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿cómo pasó el verano? Súper, súper bueno, tranquilo, nomás a pesar de la pandemia. Bueno, ¿vinieron todos los días? Y como pudimos, porque mi otro nene se llevó materia, así que estuvimos preparando materia. Bueno, ¿feliz del comienzo de clases ahora los chicos? Por un lado, sí, hace falta, ¿viste? Pero por el tema de la pandemia, es toda una preocupación, porque en el caso de él, que ellos son chicos, en el caso del que va a segundo grado, es todo un tema con el tema de los barbijos, con el alcohol, y más ello que se le caen los lápices, que levantan, se manotean, es toda una preocupación. Bueno, pero va a ser un aprendizaje un día a día. Sí, totalmente, totalmente, porque todo esto es nuevo tanto como para los padres como para los docentes. Exacto. Así que, ¿nombre? Valentín. ¿Cómo estás, Valen? ¿Feliz de estar acá en la playa? ¿Muy feliz de estar en la playa? Sí. ¿Y muy feliz porque va a comenzar las clases? Sí. No, es el único que dice. Bueno, mamá, gracias. No, gracias a vos. Bueno, seguimos por aquí seguimos. Muy poca gente, como pueden ver. Muy poca gente. Chicas, saluden ahí. Hola. Muy bien, las chicas ahí en el agua. Bueno, gente que sigue tomando sol. Bueno, como podrán ver, vamos al grupo, vamos a ese grupo, a ver qué dicen los chicos. Bueno, contame, ¿cómo pasaste el verano? Terminando el verano, ¿qué hiciste en todo este verano? Contanos. Nada, vine al club a pasarle con amigos en la playa, estuve entrenando también. Volley, ¿no es cierto? Sí, volley. ¿Estás a full con eso? ¿Es uno de tus deportes favoritos? Sí. Bueno, ¿querés quemar a alguien? Quemamos a alguien, de las que se ríen. A Julián. ¿Cómo que va Julián? Si corremos, no, ya no me dan las piernas para correr. Estamos acá. Simplemente una pregunta. Bueno, ¿cómo pasamos el verano? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué haces, genial? ¿Disfrutaste este verano? ¿Fue un verano atípico? ¿Disfrutaste en el club como en todos los años? Disfrutamos como todos los años, pero obviamente fue un verano atípico. Igual, se disfruta. Se disfruta siempre estando acá en el club. Eso está bueno lo que decís. Se disfruta estando acá en el club. ¿Qué le faltó a este verano para que sea un verano inolvidable? ¡Los carnavales! Igual, fin de semana de carnaval, hubo un carro móvil de carnaval. ¿Te prendiste? Muy cortito, demasiado cortito, nada. Está feo lo que voy a decir, pero cortito, pero rendidor. Sí, puede ser. No sería mi tipo. ¿Cómo estás, Tiaguito? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Disfrutando con amigos? Sí, bien. Ahí están las chicas que salieron corriendo. Chicas, saluden por lo menos. Llega recta final del verano. ¿Cómo se disfruta? Bien, la verdad, bien. Muy bien. Bueno, ¿comienzan las clases? ¿Feliz o en mazo? Más o menos nomás. ¿Por qué mazo? Y porque todo virtual nomás quiero esto. No, pero ya viene la presencialidad, 15 días en burbuja, 15 días no, 15 días sí. ¿Está bueno eso? Sí, está bueno, está bueno. Aparte, sí. Arrancando cuarto año ya. Y sí. Cambiando de turno, toda una experiencia nueva. Sí, 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 re bien. Esto no pueden fallar. ¿Cómo andás? ¿Nombre? Mateo Villa. Mateo, ¿con quién disfrutando este verano? Estoy disfrutando acá con mis amigos, un par de teres. Y bueno, aprovechando que se vienen las clases y bueno, quiero disfrutar este último momento de libertad. Qué buenísimo lo que dijo. ¿Nombre? Luciano Neller. Luciano, ¿vos también comenzando las clases la semana que viene? Sí, en el mismo colegio. ¿Qué año, qué colegio? Colegio normal, pasé a quinto año, creo. Bien, ¿cómo creo? ¿Faltan rendir materia? Sí, bastante. ¿Normal es quinto o sexto el promocional? Sí, sexto. Ah, bueno, están en el anteúltimo. Bien, bien. ¿Tu caso? Lo mismo. ¿Sos el encargado de traer todas las cosas del Tere? ¿O cada uno trae? ¿Qué le toca a cada uno, por ejemplo? No, a mí me hacen de mula, le traje el juguito, la jarra, todo. el que tiene el money. A mí me hace llevar el termolar, loco. Así que. ¿Tereré de qué jugo? Ananá. Bien, ese es una marca. Porque ¿Se encara o no? ¿Se gana algo? ¿Se ganó algo este verano o no? Sí, se ganó una soltería. ¿Cómo? ¿Cortaste con tu novia? Tengo
novia y la estoy pasando bastante bien. Eso es importante, eso es importante. Y estoy metido en una cantidad de proyectos ahora, así que estoy re feliz, la verdad. ¿Proyectos sentimentales o proyectos...? Y deportivos. Contanos un poco. Ahora estoy grabando un disco de blues, rock nacional y rap. Y estoy por federarme con el Club Regatas para jugar vóley profesional. ¿Posta lo que me dijiste de música? Sí. Contanos un poquito más, ¿hace cuánto estás en la música? ¿Qué banda integrás? Y bueno, un poquito de eso, queremos saber de vos. Desde que soy chiquitito hago payadas en el campo de San Luis, en Burucuyá, y acá de Corrientes, de Riachuelo. Cantaba coplas que yo mismo escribía, entonces la poesía siempre fue parte de mí. Está genial lo que estás diciendo. A mí me gustaría, como para cerrar la nota, bajamos un toque. ¿Y te animás a alguna payada? Lo que digas, el talento que tengas, tenés 30 segundos para cerrar con eso, ¿te parece? Repetime tu nombre. Soy Mateo, me presento en el momento, en el instante. No pienso que soy un inepto, siento que es correcto. Disfrutar la vida, disfrutar el tiempo. Valorar el momento, disfrutar el agua, el viento. Disfrutar todos los proyectos, vivir momentos. Pasarla, disfrutarla y lento. Lento con los pibes tomando tereré. Lento con los pibes escuchando chámame. Lento con los pibes estando siempre bien. Porque esto es corriente y corrientes tiene payé. Me encantó, posta, ¿te podés parar un toque? Sí. Che, me re gustó y me erizó la piel, en serio, muy copado lo que hicieron, aparte automáticamente el hombre del tereré empezó a hacer como un estilo de percusión humana, che, muy bueno. Todo. ¿Eso de chiquito nació? Sí, a los 11, 12 años. Ahora tengo 15 y bueno, estoy metiendo fichas. Sí, bueno, eso merece público que aplauda. Estuvo muy bueno, che, te felicito. ¿Redes sociales para que te sigan? Mateo Illa, mi Instagram, mi Facebook y mi WhatsApp es 3795-139125. Grosso, te felicito, capo. Gracias. Bueno, chicos, esto es el final de la temporada. Están allá los guardavidas. Gracias por guardar la vida de todos los... ¡Qué grande! Gracias. Gran verano, ¿eh? Gran verano. Bueno, cerramos. Nos vamos. Gente que se escapó. ¡Ah, no! ¡Disculpa! No. Bueno, nos vamos del verano. Esto fue todo el verano del Club de Regatas Corrientes, chicos. Un verano inolvidable para todos. Muy buen cierre pegamos con ese estilo rap urbano. Me encantó. Así que, chicos, Celeste... Gastón, adelante ustedes. Y bueno, Pucho anduvo por la playa y de esta forma con playa de fondo también nos vamos a despedir de esta nueva edición de Regatas TV. Pero como siempre, antes de dar el saludo final, Celeste tiene los avisos parroquiales. Así es, como dice Gastón, ya saben que este programa lo pueden volver a ver los días domingos a las 21 horas en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Club de Regatas Corrientes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de todo el material que compartimos con ustedes. Allí está toda la información referida al Club de Regatas Corrientes, muchas novedades, así que háganlo. Y también estamos en Twitter e Instagram, nos buscan como Club de Regatas Corrientes. Ya saben también que toda la actualidad del club la pueden encontrar en nuestra página web www.crc.org.ar. Muchas gracias, Gastón, por acompañarme. Nos veremos en la próxima. Gracias también a Pucho y a Joel, que estuvieron pendientes y trabajando del otro lado de la cámara. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Gracias a todos. Y ahora sí, no hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Semana que viene, primera semana del mes de marzo. Muchísima información vamos a tener aquí, todo lo que pasó en la Liga Nacional de Voleibol Masculino. Lo dejamos para la semana que viene. No queremos adelantar nada todavía. Pero lo que sí te vamos a decir, terrible campaña del equipo regatense. Así que la semana que viene, prendete a Regatas TV porque tenemos muchísima más información. Y bueno, así nos despedimos hasta, como dije, fin de semana que viene. Saludo para todos y nos reencontramos.